Alabanza de la vida y obra del rector mártir ingeniero Félix Antonio Ulloa. Licenciado José Luis Llanes. Alas. Un par de alas. Me las pondré y volar serán mis ansias cruzando el mar. Lo ignoto, lo sublime, y perdiéndome allá en las regiones, gime, diré al sol, que con mis alas vencer puedo tu furor. Señor Vicepresidente de la República, doctor Félix Ulloa Hijo, respetables personalidades que presiden la mesa de honor, distinguida concurrencia, señoras y señores. Ese fragmento del poema Alas, escrito en verso libre por don Félix Ulloa, es como una conversación interior, o como dice el psicólogo José María Cifontes, un inner speech, un diálogo interno. Para el psiquiatra inglés Charles Fernie Huff, en sus investigaciones, ha descubierto que solo en los poetas y en los científicos se activan más las zonas cerebrales alrededor del sistema cognitivo propio de los superdotados o de gente de inteligencia superior. Y no cabe duda que la mente de don Félix Ulloa era de este tipo, pues todos sus poemas reflejan un coloquio consigo mismo que claramente resumen la esencia de su impetuosa personalidad y de sus animosas aspiraciones juveniles que desde los años 50 del siglo pasado venían acariciando él con pasión de un fogoso enamorado de los encantos de la vida y la entereza de un maestro esclarecido y visionario de su propio destino y de sus inusitados logros. Se vislumbra en cada uno de sus versos como si fuera una premonición lo que sería el espontáneo encadenamiento de los impresionantes momentos de su inquietante vida futura, incluso el día de su muerte, como lo apreciaremos más adelante. No sé si fue un recurso didáctico de maestro o un dilemario de poeta inquisidor que algunos de sus poemas en ese libro aparecen como escritos en prosa, cuando en verdad, si el lector es acucioso, descubrirá la fascinación de la rima en esos versos escondidos. Respecto al fragmento del poema que encabeza esta disertación, cuando dice alas, aquí hace un símil literario, como si de repente el poeta descubriera que la imaginación impulsa como alas al pensamiento, y que como el poder de la mente se puede viajar y escudriñar el infinito. Cuando pregona un par de alas, su alusión es a las ciencias y a la moral como virtudes de la inteligencia y de la conciencia, pues ambas se encaminan a la perfección personal y social, como lo señalara el famoso filósofo griego Platón en su célebre obra La República. Sin dejar de prolongar su lírica inspiración, nos dice resuelto, atrevido a iniciar una aventura, me las pondré. Es decir, asumiré el desafío de afrontar lo que encuentre en mi camino hacia lo ignoto, lo inexplorado, lo desconocido,
y además lo sublime, lo asombroso, lo sorprendente, lo majestuoso. Y lo está escribiendo allá en los albores del año 50, antes de su muerte, 50 años antes de su muerte. Y volar, es una metáfora clara, sumamente explícita, que él mismo configura como sus ansias, sus anhelos, sus aspiraciones de ir más allá de lo visible, más allá de donde se encuentra, lejos de donde se siente anquilosado, porque es su mente la que está elaborando retóricamente un plan de vida, una nueva perspectiva de existencia verdaderamente humana, fecunda y valiente. Cuando declara, y perdiéndome ya en las regiones, lo que su eufórica inspiración quiere decirnos es que ya cuando haya penetrado con todas sus capacidades a lo más profundo de las culturas y conocimientos del mundo profano y esotérico que encontró en la riquísima biblioteca de su padre, como lo expresa el presentador de la obra, cuando se pregunta, ¿cómo es posible que un adolescente haya podido escribir unos versos que denotan un gran acervo cultural? Esa es indudablemente la respuesta. Gime, diré al sol, esta genial alegoría que también se traduce como desafío académico, es un imperativo categórico dirigido a los intelectuales, diciéndoles, impresionenme, eruditos, impresionenme, sabios, impresionenme, ilustres hombres de ciencia, para que juntos podamos trabajar por el bien de la humanidad tal como yo lo he concebido. Afrenta a la sabiduría con esa fabulosa figura retórica cuando dice gime sol, que en el ámbito literario se estaría dirigiendo a la diosa griega Atenea o a Minerva, diosa romana de la sabiduría, encarándolas a que lo turben, a que lo inquieten, para ver si es capaz de descubrir otros secretos que ellas pudieran tener escondidos. Que con mis alas vencer puedo tu indómito furor. Este último verso vierte en cada palabra un mensaje, en cada palabra un mensaje de la absoluta seguridad de que solo haciendo uso inteligente de la imaginación se es capaz de dominar los escollos, los obstáculos, los impedimentos más difíciles de la vida, por muy intrincados e indescifrables que parezcan. Muchos años después, sus ansias como ideales lo transportaron muy lejos, a descubrir nuevos campos de la ciencia y la tecnología en otros países, a disfrutar lo majestuoso de la inteligencia humana puesta al servicio de la gente y entregándose a la causa de desafiar los peligros del tiempo, y con su preclaro talento y abrumadora imaginación logró al final que se escucharan los frutos de la libertad, o que se cosecharan los frutos de la libertad, la justicia y la democracia en nuestro país. Dignifico este análisis con la última estrofa de otro de sus poemas que dice, y después, con mi fúnebre sudario, colocado en el mármol de una fuente, hagáis memoria del que fue por siempre un poeta bardo y un triste visionario. Quiero agradecer a la Asociación de Maestros Jubilados
al octavo foro interamericano de maestros, al quinto foro de docentes de la organización formadora de docentes en Santa Tecla y a la Universidad Andrés Bello, la oportunidad que me han ofrecido de poder dar a conocer algunas reseñas y aspectos especiales del ingeniero, el maestro ingeniero Félix Augusto Antonio Ulloa. Señor Vicepresidente de la República, demás personalidades que conforman esta mesa de honor, para mí es un gusto leer los poemas del ingeniero Félix Ulloa, a quien le conocemos sobradamente como un connotado académico salvadoreño que desarrolló su quehacer en la Universidad del Salvador, primero como profesor y posteriormente como decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y finalmente como rector de esa alta casa de estudios, asimismo por su postura decididamente crítica hacia las inequidades sociales y económicas de la época, razonadas y emitidas desde la palestra universitaria. Es un gusto estar acá para dar la bienvenida al doctor Félix Antonio Ulloa, vicepresidente de la República, y demás amigos que conforman la mesa de honor. Es un gusto dar la bienvenida y al mismo tiempo decirle que este pueblo que tiene aquí enfrente pues está pendiente de usted y la posibilidad de que mejore mucho Chinameca desde la orientación de la vicepresidencia de la República en este periodo. Señoras y señores, pueblo en general, Chinameca se siente dichosa y orgullosa por ser la cuna del profesor e ingeniero Félix Antonio Ulloa, quien como maestro supo inculcar en sus alumnos el amor a la libertad, a la justicia, a la bondad, a la ciencia y la cultura. Por eso hoy a su hijo, por darnos esta oportunidad y este momento tan grato de recordar a Félix, le vamos a entregar una placa. Muchas gracias. Yo tuve también la dicha de ser compañero del padre del Félix Antonio Ulloa. Tuve la dicha de que fuimos compañeros de trabajo. Y fíjense qué dicha la que tienen ustedes y yo de poderle reconocer, darle a conocer y decirle que nos sentimos muy felices y orgullosos de tener un hijo de Chinameca que esté representando en tal forma como señor vicepresidente de la República de Salvador, ¿verdad? Ustedes, gracias por estar presentes esta tarde y disfrutar de unos poemas que, como lo decía la rectora, son poemas en los que le canta al amor, poemas vernaculares en los que se recrea de la belleza de nuestros parajes, de nuestros paisajes, de nuestra cultura, y en el cual además le rinde tributo a la belleza, le rinde tributo al conocimiento, le rinde tributo al compromiso. Muchos, pero muchos, son los hechos que esta tarde podríamos relatar de este gran chinamequense, que a pesar de la dureza con que lo trató la vida, porque quedó huérfano a los cuatro años de edad cuando murió su padre, que tal vez algunos habrán escuchado, como lo ha escuchado Luis Yanes de sus parientes mayores, vino aquí a Chinameca como juez
conoció a mi abuela, hicieron la vida marital, nació mi papá y luego se trasladaron a Santiago María, donde los trasladaron a él como juez. Era una vida durísima, que como lo dice Luis en esa anécdota que nos contaba, cuando terminó el sexto grado y se fue a San Miguel y tuvo esa mano amiga, generosa, solidaria, de don Guillermo Cáceres, don Guillermo no solo le prestó el saco que llevaba, sino que después se lo regaló y hubo que cortarle la manga porque realmente le quedaba muy grande. Eso me lo cuenta mi abuela, porque además don Guillermo no sabía que mi papá solo tenía 16 años. Entonces tuvieron que habilitarle 2 años más para que pudiera ser nombrado como profesor y poder recibir su primer salario de 52 colones, porque tenía 16 años cuando salió de sexto grado. Así que esa es una vida, como dice a Luis, digna de ser ejemplo para muchos jóvenes, a los que la vida los trata con dureza, a los que enfrentan todas esas inclemencias, todos esos retos, esos obstáculos, y que se puede demostrar con el ejemplo de él que cuando hay la firmeza, cuando hay la determinación, cuando existen ideales, cuando existe esa voluntad de triunfar, no hay ningún obstáculo que nos detenga. Mi papá fue sorteando uno a uno, desde quedar huérfano hasta los 4 años, hasta ser sacrificado cuando tenía 51 años de edad y estaba en la época más productiva de su vida como académico, como un referente cultural del país a nivel mundial. Porque justamente cuando lo ametrallaron, se dirigía a Ginebra a presidir el Servicio Universitario Mundial, del cual había sido electo presidente unos meses antes. O sea, pues que su reconocimiento además trascendía las fronteras patrias y estaba también nominado al Premio Alternativo de la Paz por una universidad alemana, a donde después de Ginebra iba a ir a recoger ese galardón de la paz que tanto se necesitaba en esos días aciagos que vivía nuestra patria en los años 80. Chinameca es tierra de maestros y Chinameca tiene que seguir siendo, como lo dijeron un autor chinamequense también, por cierto, la Atenas del Salvador. Y gracias de nuevo a la Universidad Andrés Bello, gracias a la Asociación de Maestros Jubilados y gracias a todos ustedes que están aquí en la mesa de honor, porque todos ustedes de una manera u otra han hecho posible que este evento se lleve a cabo, que se haga este reconocimiento y que seamos testigos de que las historias de los grandes hombres quedan escritas de manera indeleble y que, como dijo él en una de sus frases más emblemáticas, dichosos los pueblos que recuerdan a sus muertos, porque ellos vivirán para siempre. Muchas gracias.